Mario Hernández Mendoza, mixteco de la Costa Chica de Oaxaca. Y pues anteriormente trabajaba las jícaras, era grabador de jícaras, lo que la gente no valoraba mucho las jícaras. Entonces hace ya casi 3 años que llegué con el maestro Abraham Torre, y el maestro Abraham Torre me dijo: no, pues esto lo pasamos en la piedra para hacer litografía de manera negra. Así es que pues fue buena idea y lo pasamos a la piedra y empecé a trabajarle duro. Pues esto se puede decir que esto ya lo traigo, pues no es de la escuela, pero para poder realmente trabajarlos un poco más interesante, pues tuve que acercarme a una escuela para, pues ahora sí, como oyente, y ahí donde aprendí un poco del claro oscuro, y a base de eso empecé a darle vida a este trabajo, y pues lo sigo haciendo, y la gente le gusta, y así es como sigo trabajando. Vi yo el trabajo que costaba aprender antes, y los señores del pueblo, los tatas del pueblo, son celosos con su sabiduría, con sus conocimientos. No tan fácil te van a decir lo que es. Entonces eso era mi coraje, por eso salí de mi pueblo. Y cuando yo aprendí, entonces dije: no, pues yo no lo tuve, ahora lo voy a dar. Entonces cuando yo regresé de mi pueblo, habían 2, 3 señores que podían grabar la jícara, y empecé a llamar por bocina los muchachitos y empecé a enseñar las jícaras, y muchos llegaron y aprendieron, y empecé a darles técnicas nuevas en las jícaras, a estofarlos con hoja de oro, hoja de plata, hoja de bronce, pintarlos con lacas y todo, hacerlos de colores. Entonces ya los muchachos empezaron a trabajarlos, y ahorita en el pueblo hay como poquito más de 60% de los muchachos que graban jícaras, y pues es un compromiso con uno como ser humano, porque los muchachos sienten la necesidad de trabajar y no hay forma de trabajar en el pueblo. Entonces ya la tierra ya no da como antes, entonces hay que buscar la forma de cómo ellos pueden trabajar, y así es como hago, ¿no? Enseño técnica que voy aprendiendo para que esas escuelas de arte no existen en donde yo crecí. Pero pues hubiera sido más interesante si hubiera estado en una escuela de, se puede decir, de arte, para poder entenderlo mejor. Pero pues así es como lo vine aprendiendo, y con mis padres tuve la escuela, y así es que pues bueno fuera, ¿no? Existir en una escuela de bellas artes o de para poder entender todo este perspectiva del trabajo. Pero pues ahora sí que con la escuela de mis jefes, pues pude entender un poco, y pues de acercarme un poco en la escuela como oyente, pues eso fue lo que me dio más vida, ¿no? Me dio más entendimiento, para entenderlos mejor, y así es como lo estoy haciendo. Desea valorar mi trabajito, pues tampoco de 5 pesos de un jalón llegué a 5,000, sino de 5 llegué a 10, 15, así la gente mismo va poniendo el valor del trabajo. Así es que y uno también va buscando la manera cómo hacerlo mejor, así es que solo el trabajo va pidiendo su valor, y así es como se puede llegar. Pero si, como le vuelvo a repetir, si el artesano no se exige un poquito más, pues tampoco va a llegar a costar mucho, ¿no? Así es que es depende de cada quien, ¿no? Cómo quieres que cueste su trabajo. Esto de llegar a ser artista o con tu nombre y quieres hacer 2, 3 rayas,
pues eso ya cambia, ¿no? Ya es otro rollo, pero ser artesano y querer ser mejor, pues es que hay que trabajar más. Y como le digo, o sea, solo el trabajo va pidiendo su valor y la gente no se queja al comprar un buen trabajo. Pero si vuelvo a repetir, si haces el trabajo como siempre has estado haciendo, no quieres mejorarlo, pues tampoco va a cambiar de Tampoco precio. De así es. libros y va uno también dándose cuenta de cómo se puede hacer, porque pues es bueno acercarse a alguien y preguntar, eso no es malo, pero muchas veces pues da pena molestar a la gente, ¿no? Entonces, en esto de las exposiciones también va uno y ves y te alimentas de más ideas y todo eso, ¿no? Entonces, ves libros y también ves técnica que no lo sabes y entonces, ah, no, pues vas Pues de aquí entendiendo de bien. México Es puesto en Guadalajara, es puesto en Puerto Vallarta, en Hermosillo, en la Casa de la Cultura. Y es puesto aquí mismo en Oaxaca, Las Jícaras. Y ahorita hay un trabajo mío expuesto ahí en el Museo de Chicago, en el Museo Mexicano que está en Chicago. Ahí da un trabajo mío como Venga, así. coléndolo. Y ahorita pues, sí, ahorita ya hay gente que ya patrocina estos trabajos, pero pues sí, hay que trabajarle y enseñarle y decirle, pues esto es lo que hago, es trabajar, ¿no? Todo esto, este rollo. Tampoco puedo decir, cerrarme, decir, no, pues yo solo, pues es difícil, ¿no? Decir que yo solo, porque todos los maestros más grandes maestros, pues siempre tuvieron que acudir con alguien, ¿no? O estar en una escuela. Tampoco puedo decir, no, sí, soy autodidacta y todo eso. Siempre uno tiene que ir con alguien, ¿no? Estar con alguien para poder mejorar un poco de nuestra técnica. Tampoco puede uno decir, no, pues yo soy solo. Ahorita que está ahí en Bellas Artes, es muy interesante ir a una escuela porque para poder entender un trabajo, si alguien quiere pues seguir haciendo mi trabajo, pues es muy difícil de que yo diga, no, pues yo te voy a enseñar. A lo mejor yo lo enseño de una forma, pero es muy necesario acudirse a una institución, una escuela de arte para poder entender todo esto. Porque esto es una base, ¿no? De hacerlo, pero yo no tengo todas las escuelas que él puede necesitar, entonces es necesario que acude a una escuela para poder entender esto. Porque, de hecho, yo puedo darle la técnica, como decía hace rato, pues yo lo conozco como maña, pero pues ahora sí que hablando en buen sentido de la palabra, pues en una escuela pues son técnicas, ¿no? Pues y entonces es necesario que muchachos o muchachas que quieren entrar en este rollo, pues es necesario que tenga una disciplina, ¿no? Para poder hacerlo, porque es muy necesario, porque muchas veces hay un lugar donde vamos y muchas veces sabemos un poquito y podemos topar con maestro o algo así. Ah, ya estás mejor, no, es perfecto. Y ahí donde truenan a los muchachos o algo así que lo hacen sentir artista y todavía no es. Entonces ahí viene el problema después, ¿no? Entonces siempre es bueno acercarse a una institución para poder entender todo este roleto, ¿no? Todo de escuela. Pero muchas veces uno no hay que desesperarse cuando uno va a salir o está finalizando la carrera, ¿no? Porque eso solo es seguir experimentando, seguir trabajando y no hay más que el trabajo te lleva, ¿no? Porque es mucho hablar, yo sé hacer esto, yo sé, puedo hacer esto, pero no es igual que llegar con el trabajo y dices, pues esto hago, ¿no? Eso es lo que yo sé hacer, yo tengo tanto de esto y quiero exponerlo. Eso, así es como se puede hablar, pero que uno nomás dice,
No, pues yo tengo y yo sé, y no desesperarse, solamente trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando uno tiene el trabajo es más fácil salir porque, como le vuelvo a repetir, si no hay trabajo, pues no puedes hablar mucho. Entonces, que una vez saliendo en cualquier institución hay que trabajar mucho porque esto es mucho trabajo, no es decir ya terminé, ya acabé, ya la hice, no, pues hay que, es cuando el problema es más grande, porque tienes que hacerlo por tu cuenta, ya no, maestro, ¿cómo le hago aquí? No, y Sí, ya se nadie puede te va a hacer. ayudar. Pero ahí cae, tienes que pasar muchas barreras y ahora en la actualidad, tal vez antes, dice uno, ay, pues no, en la escuela no estuve, pero soy mejor, puede ser. Pero ahorita, pues sí, es necesario porque ahorita que, como le repetí hace rato, muchas veces va uno en un lugar y ya te dicen, no, eres un artista, y se la cree uno y se va por ahí, empiezas a ser como un fulano, digo, un pintor fulano, y dices, no, pues yo soy artista porque hago estas rayas. Entonces hay un problema ahí, pero por eso es que todo este rollo, como lo que están haciendo ustedes, es muy necesario acercarse, no sé, como de oyente o no sé, pero es muy necesario acercarse ahí porque tiene que tener su base, pues, aunque ya después lo distorsionas o lo haces como sea, pero tienes que entender primero, porque si no hay, como en las críticas de arte, ¿no? Y te preguntan o te hacen pregunta ahí y pum, cae, entonces es necesario, digo, acudirse a un lugar, porque yo no estoy en contra de la escuela es bueno porque hay maestro que de corazón te dice las cosas y pues entonces el conocimiento se hace más rico porque si dices, pues sí, como antes que hubo abuelos que sabían cosas y dices, órale, no, pues no tiene caso ir a la escuela. Pues sí, pero ahorita ya no tenemos ese cerebro del abuelo que antes, pues, ahorita ya es muy diferente. Es muy necesario acercarse a una escuela, aunque no vayas a terminarlos, pero sí es necesario y tomarlo en serio. Os digo, si uno quiere salir, si no quiere salir, pues haces nomás a ver qué pasa.